¿Cómo sabe que esa persona es una delincuente? Es porque es igualitica la que se anotó, dijeron, ¿no se acuerdan? La misma que se robó el niño de la clínica. ¿Está seguro que es la misma persona? Segurísimo, jefe, es ella. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues yo no sé, pero yo creo que lo mejor es informar a la policía, ¿no cree? ¿Usted cree? ¿Qué tal que se dé cuenta que nosotros le delatamos? Esa señora debe ser muy peligrosa. ¿Cómo está Felipe, doctor? Necesito que tomen esto con mucha calma y no vayan a perder el control. Más conocido como el reprobador, reemplazará a la profesora Martina. O sea que usted me está diciendo que usted cree en esa basura, un médico serio como usted. No, don Guillermo. La prueba es que el esposo de la señora sigue igual, no reaccionó como lo esperábamos. Lo único cierto es que esta es una situación nueva e inesperada para ustedes. Y es lógico que estén desesperados y dispuestos a encontrar cualquier ayuda para Felipe.